Bueno, aquí seguimos en Cuetzalan, en el estado de Puebla. Miren qué bonita vista. Y pues vamos a seguir andando. Acabamos de ver los voladores, tomar algunas fotos y vamos a buscar. Miren qué bonita calle. Vamos a buscar dónde comer algo que sea pues tradicional de aquí. Vamos al menos a buscarlo. Ya nos echamos un tentempié. Vamos por algo un poquito más sustancioso. Hola, hola. Seguimos aquí recorriendo las calles de Cuetzalan, Puebla. Bueno, acabamos de ver los voladores. Entonces vamos a sentar a comer. Nos trajeron algo muy tradicional de esta región, como los tlayoyos que compré. ¿Se acuerdan? Ahora vamos a comer estos tlayoyos, pero con cecina. Cecina desde res. Bien, bien, pura sabrosura. Su salsita roja, con su quesito y la cecina. Pura sabrosura de tlayoyos con cecina, mira más. Aquí en este restaurante que se llama La Casa de Tía Amelia. Aquí está en el centrito al lado de la catedral. No se cansa de ver. Ahí está el poste. Subieron los voladores. Pues aquí un ladito, ahí se ve la catedral, no sé si alcanzan a percibirla. Aquí ya estamos puestos a comer. Bueno, pues a darle. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Con quién tengo el gusto? Sergio Alvarado Olivares. ¿Dónde estamos, don Sergio? En Cuetzalan de Progreso, Puebla. ¿De qué es su local, su negocio? Pues nosotros vendemos la cocina típica de Cuetzalan, pero sobre todo el platillo principal es cecina con enchiladas y enfrijoladas, o cecina con tlayoyos, o cecina con gorditas. Lo que le llamamos acá el itacate, que es para llevar también. A lo mejor por ahí de ahí viene que mucha gente dice que llévate un itacate, ¿no? Que es la comida que es para llevar. Uh-huh. Tradicionalmente llevaba el viajero, el arriero, el trabajador al campo, que lo hacía para trabajar en el campo y allá come. Me decía que este local ya tiene sus años. Pues aproximadamente, yo soy la tercera generación. Más o menos de 1910 para acá. Veo que conserva como el toque de antaño, ¿no? Veo su piso. Es de madera. Es de madera. Y no es de madera reciente. Se ve que ya es madera antigua. Al igual que el techo, no sé si sea reciente, pero ese es el estilo. Es otro piso arriba. Uh-huh. Y es madera. Pero mantiene igual las puertas. Sí, las puertas son todavía del tamaño que antiguamente se construían. Puertas muy grandes. ¿Qué precio tiene, por ejemplo, una cecina con tlayoyos? La cecina en cualquiera de sus tres presentaciones cuesta 65 pesos. ¿Qué le diría a la gente que nos ve? Pues que ojalá y tuvieran la oportunidad de acercarse a comer lo típico que se produce en México, que es muy diferente a lo que están comiendo ya las grandes ciudades. Acá la carne es fresca, la tortilla es hecha a mano, la salsa es del día, todo es elaborado con jitomate, cebolla, aquí nada de condimentos en polvo, la sopa se ocupa el caldo de pollo, no se consumen pinturas, condimentos enlatados, todo es natural. Los materiales, los alimentos que se elabora la comida son muy frescos
Y son de las comunidades que están aquí alrededor. Sí, se consume lo que produce la región. Solo lo que no se produce acá es lo que se compra, pero pues nosotros acá en particular preocupamos pues, si tomate enlatado, o cebolla deshidratada, o consomé, ¿sí? Para hacer la sopa. Seguimos las recetas tradicionales. Bueno, muchas gracias. Pero estamos para servirle. No tiene nada que hacer, es un placer atender a los visitantes y nos daría mucho gusto que nos visiten.